Perfecto. Ya empezó la grabación. Ok. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos ustedes. Bienvenida, doctora Brenda Gisela Coutinho. Es para el Seminario de Análisis Institucional, pues un verdadero placer y honor que pueda compartir con nosotros sus investigaciones. Como comentábamos hace un rato, es un seminario del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, pero que también comprende muchos de los temas que estamos viendo y ahorita su propuesta, su investigación, pues viene precisamente a complementar muchas de las cosas que estamos trabajando. Y de nuevo, pues, muchas gracias. Bienvenida, doctora Brenda. Aquí el seminario es su casa. Y bueno, al rato lo voy a comentar también, pero pues esperemos que este sea el inicio de colaboraciones más cercanas y futuros proyectos con Coajimalpa y con Ibero, para que se retome eso, porque como comentábamos antes de la pandemia, tenemos un ritmo muy avanzado. Vino la pandemia y como que todo se detuvo, ¿no? Entonces, pues ojalá que continuemos con eso. Bienvenida, doctora Brenda Gisela. Y bueno, cedo el micrófono al maestro Carlos Maldonado, quien es el que va a conducir la sesión. Y adelante, maestro Carlos. Perfecto, gracias doctor Culebro. Pues igualmente agradecer, bueno, al seminario, por supuesto, y a la doctora Brenda Coutinho que pudo acompañarnos hoy. Pues bueno, para no tomar más tiempo, voy a leer una pequeña presentación de la doctora y procedemos con su ponencia, ¿no? Bueno, Brenda Gisela Coutinho Vázquez es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, maestra en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y licenciada en Economía y Finanzas por la Universidad Iberoamericana Puebla. Es profesora en la Universidad Iberoamericana, donde en coautoría obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2021, que otorga la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Nos compartió este artículo que fue publicado y del cual es la base de esta presentación. Y también ha sido galardonada con el reconocimiento FICSAC Ibero a la investigación con sello Ibero. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra a la doctora Coutinho para que nos pues inicie con su presentación. Pues bueno, muchas gracias. Agradecerles también la invitación a este seminario pues institucional. Espero también que pues los resultados que presente aquí pues sean pues benéficos o en beneficio de pues las investigaciones que se encuentran realizando. Y en verdad, pues muchas gracias al maestro Carlos, al doctor Culebro, pues por este espacio. Y pues bueno, me voy a permitir presentar, compartir mi presentación que se encuentran viendo en este momento. ¿Sí la ven? Muy bien, muchas Ya gracias. se ve, sí. Entonces, como decía el maestro Carlos, pues precisamente esta investigación fue la base del reconocimiento que obtuvimos conjuntamente con el doctor Alfonso Martínez, también profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Y pues bueno, hicimos esta investigación el año pasado, en donde fuimos galardonados con el Premio de las Finanzas Públicas, puesto que está basado en una propuesta de un índice para evaluar precisamente el tema de la desigualdad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Le denominamos la investigación Medir la Des o Igualdad de Oportunidades desde el Fondo de Aportaciones, que es el FAIS, en una vertiente estatal que se conoce como FICE, que es un fondo de infraestructura que va destinado a la inversión social, a la inversión de recursos en infraestructura social básica, principalmente a nivel de los estados. Lo que nosotros realizamos con esta investigación fue una propuesta de este indicador para medir
la desigualdad y no quedarnos nada más con pues la evaluación simple de las acciones o las obras que se han realizado a través de estos, con estos recursos. Entonces, el contenido de la presentación es un poco para mencionar los antecedentes, para ver de qué va el FAIS, en qué consiste, la motivación del trabajo, el diseño metodológico que utilizamos, que pues de cierta forma ha sido novedoso y que pues tuvo este eco importante. El análisis de los resultados, algunas conclusiones y sobre todo enfocamos esta investigación en realizar pues recomendaciones de política pública, ya que este fondo que forma parte del ramo 33 pues ya tiene pues larga data en sobre todo en su implementación en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, pues el fondo de aportaciones, si ustedes han tenido oportunidad de escuchar o estudiar el tema de los recursos públicos, principalmente los recursos etiquetados, pues el estudio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es el FAIS, aún si bien se ha estudiado ya por varios años, por varios investigadores, sobre todo desde su formulación, cómo se están distribuyendo los recursos, a quiénes están llegando, también del lado de quienes están ejecutando los recursos, también hay un área importante de investigación, sobre todo relacionado con temas de opacidad de los recursos, y también ha sido objeto de pues diversas evaluaciones realizadas por Coneval, por consultores externos y demás, principalmente cuando estos recursos se están aplicando por parte de los municipios. Entonces, la verdad que es un recurso que se ha estudiado de manera amplia, tanto, digamos, como del lado de la oferta como del lado de la demanda. Y pues eso, a pesar de que ha sido bastante estudiado y no ha alcanzado los objetivos para los cuales fueron, para el cual fue pues instrumentado o para el cual fue diseñado, pues por tal motivo pues sigue generando un interés debido a su ejercicio y a su administración, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el hecho de que su ejercicio y administración de este fondo sea atribución de los gobiernos locales, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, pues es como sigue siendo relevante su estudio, ¿no? Entonces, lo que nosotros apuntamos en esta investigación es que en el ámbito estatal, los gobiernos locales pues están ejerciendo la mayor parte de las aportaciones federales, que este fondo forma parte de las aportaciones federales, es decir, que los gobiernos estatales pues tienen una menor proporción de ingresos propios, los cuales ejercen, y que estas aportaciones federales pues conforman el 81% de todo su presupuesto, mientras que los municipios están ejerciendo el 19% de estos recursos federalizados. Es decir, este fondo forma parte de los recursos que traslada la federación a los estados y los municipios, digamos, a cambio de que los estados y los municipios pues ceden sus potestades de recaudación a la federación, ¿no? Entonces, el Fondo de Aportaciones, desde su creación, forma parte de los 8 fondos que forman en su conjunto el ramo 33, y desde 1999 este fondo se ha considerado el más importante y también se ha estudiado desde el punto de vista de la descentralización fiscal o del mismo federalismo en México. Y tiene como objetivo orientar o mejorar la eficacia y la equidad en la asignación de los recursos, así como generar pues mayor transparencia y rendición de cuentas. Entonces, a partir de este ramo en su totalidad, que lo conforman alrededor de 8 fondos, pues se busca distribuir mayores recursos a las regiones y localidades con menor capacidad fiscal. Entonces, lo que de manera específica se dice de este fondo de aportaciones es que tiene una característica de ser compensatoria. La idea detrás de este concepto es que
todos aquellos, digamos, habitantes o residentes que viven en un estado y municipio, pues no tendrían que tener ningún tipo de desigualdad en cuanto al acceso de los servicios públicos, que esté, digamos, de cierta forma como castigada por la recaudación fiscal de los estados y los municipios. Entonces, en ese sentido, pues de forma teórica, lo que se ha buscado es que pues los estados y los municipios pues busquen compensar sus recursos propios con estos recursos que les traslada la federación, que le transfiere la federación, y entonces proporcionar pues una infraestructura social básica a toda la población. Sin embargo, pues bueno, lo que se ha encontrado es que pues en sus inicios, digamos, este fondo pues tenía una lógica que pues había mientras mayor afinidad, digamos, tuvieran los partidos políticos o quienes estuvieran en el poder con la federación, pues obviamente iba a haber muchísima más distribución de los recursos a esas entidades o a esos municipios, ¿no? Entonces, si bien en esta investigación no nos enfocamos en ese tipo de análisis, sí nos centramos en ver si efectivamente esta infraestructura social básica más bien se brindó desde un aspecto compensatorio, desde un aspecto precisamente de igualar el acceso a los derechos sociales. Entonces, dentro, decía, de este ramo 33 se encuentra este fondo y lo que nos dice, pues principalmente este artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, es que debe transferirse a estos estados y los municipios en proporción directa a los rezagos y necesidades que se observan en las entidades federativas en materia, pues, de salud, de educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros. Entonces, sabemos que efectivamente la atención a las demandas sociales son muchas, principalmente a nivel local, y por tanto es importante, una de las principales motivaciones es analizar este bienestar de la población y también por el otro, pues escudriñar esta parte de su gestión y eficiencia de estos recursos, sobre todo viendo si efectivamente hay una relación o coincidencia con los resultados que muestran estos recursos. Precisamente para evitar esta problemática que mencionaba hace un momento, el FAIS actualmente, a partir de la reforma que hubo en el 2014, precisamente la Ley de Coordinación Fiscal, bueno, a finales del 2013, inicio del 2014, lo que se ha buscado es que este fondo, la partición o la distribución de los recursos de este fondo, siga una fórmula de distribución con la finalidad, por un lado, de evitar pues esta problemática que atiende esta variable política, en donde no tuvieran que ver afinidad pues, quienes estaban en el poder o ser del o pertenecer al mismo partido con quien estuviera en ese momento en presidencia. Y también, por el otro lado, para promover más bien un ejercicio de transparencia de estos recursos. Y también porque en su momento lo que se encontró a través de varias investigaciones es que pues lo que sucedía con este fondo es que se premiaba, contrariamente a lo que buscaba el objetivo de la distribución de estos recursos, premiaba digamos, como estas variables de rezago de pobreza que tuvieran las entidades federativas en los municipios. Es decir, que entonces un municipio le convenía, digamos, tener a un importante número de población en situación de pobreza, pobreza extrema, para que la fórmula de distribución, pues, le diera una cantidad importante de recursos, ¿no? Entonces, lo que se encontró con esta fórmula es que lejos de ser o de promover un círculo pues virtuoso en aras de compensar estos recursos propios, pues bueno, generaba un círculo vicioso. Entonces, lo que buscó esta última reforma a la Ley de Coordinación Fiscal es precisamente al revés, ¿no? Premiar aquellos estados o aquellos municipios que tuvieran una disminución importante en estas variables que considera la fórmula de distribución. Entonces, el FAIS sigue esta fórmula
nueva de distribución a partir del 2014, en donde también contempla un índice de marginación. También lo que señala este artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal es que, digamos, debe de tener como objetivo principal que los recursos se destinen exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema o en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. En suma, lo que hace el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social es que son recursos también que están etiquetados completamente para la construcción de estas obras y acciones y que se evite también que pues, los funcionarios o quienes están ejecutando este recurso lo destinen a otros objetivos como en su momento se encontró que se destinaba al pago de salarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de lo que establece esta última reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, también se incluye un catálogo de qué tipo de obras y acciones deben de formar parte para tener incidencia en variables que están relacionadas con la pobreza y la pobreza extrema. Y también hay un conjunto de lineamientos que se le dan a los estados y los municipios que van acompañados también de una serie de capacitaciones para que ellos también puedan dirigir estos recursos a estas obras, ¿no? Principalmente las obras o servicios que se hacen con estos recursos son agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural, y cualquier tipo de infraestructura básica destinada al sector de salud, educativo. También hay una parte de vivienda y también hay una parte muchísimo menor que corresponde a todas aquellas acciones relacionadas con la alimentación. Y valga la pena decir que en esta misma capacitación que se le dan a los estados y los municipios, además de que ellos tienen conocimiento del tipo de obras y de acciones que deben de hacer con estos recursos en cada uno de sus estados, esos municipios, ellos tienen que mostrar que estas obras tienen algún tipo de incidencia en algunas carencias sociales que considera la medición multidimensional de la pobreza que mide de la forma en la que mente, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de esta construcción de estas obras, pues la idea es que tengan este impacto en el largo plazo y, digamos, este tipo de resultados son los que nosotros retomamos para efectivamente evaluar este aspecto de igualdad o de desigualdad en este fondo. Y el FAES, como mencionaba hace un momento, tiene dos vertientes. Están los recursos que se distribuyen directamente a los estados y los municipios y que son obras que se hacen a nivel estatal. Y hay otra, digamos, distribución de los recursos que se hace directamente a los municipios, que pasa de la federación directamente al municipio y que también eso se modificó a partir de la reforma del 2014. Entonces, lo que nosotros hicimos, digamos, para dar cuenta de estos resultados es que lo dejamos a nivel estatal y, pues bueno, dejamos en para una segunda etapa los resultados que pudiéramos encontrar a nivel municipal. Entonces, otra también de los aspectos que consideró esta reforma fiscal fue que los montos que están destinados al fondo de aportaciones debían tener una, digamos, tendencia incrementalista, es decir, se puso como línea base los recursos del 2013, entonces a partir de esa línea base del 2013, lo que ustedes van a encontrar en el presupuesto de egresos de la Federación año con año es que los montos del FAES generalmente tienden a ser mayores al periodo inmediato anterior, ¿no? Sin embargo, del 2013 hacia atrás no siempre habían aumentado, como dice acá, en esa misma proporción, sino que más o menos pues habían tenido pues una, digamos, como
rachas alcistas y a la baja. Y en términos generales, pues bueno, del 2012 al 2013 nada más se puede observar que este monto se aumentó 7% en términos nominales, mientras que, por ejemplo, en 2014 a 2015 había aumentado solo el 1% en términos absolutos, ¿no? Entonces, lo que reporta esta investigación, que valga decir que se estudió del periodo de 2008 hasta el 2018 por la disponibilidad de la información de los datos, tanto de los datos de pobreza como los datos del fondo, encontramos, por ejemplo, que el 2018 lo que se había establecido en el PEF fue de 73.421 millones de pesos. Y pues esto comparándolo con la cifra desde el 2008, perdón, que fue el año de partida de esta investigación, pues vemos que esta cifra prácticamente se había duplicado en términos nominales. Entonces, lo que muestra esta gráfica, lo que hicimos en esta gráfica fue, digamos, apilar la proporción de los recursos para el periodo de investigación de análisis de 2008 a 2018 y las entidades que ustedes ven o las barras que ustedes ven en color rojo fueron las entidades que recibieron el mayor número de recursos. Y entonces, pues bueno, lo que vemos es que pues prácticamente si se fijan en este periodo de análisis, pues entra esta reforma del 2014 de la Ley de Coordinación Fiscal. Y lo que observamos es que precisamente las entidades federativas, que son las que tienen pues las mayores cifras, principalmente de pobreza extrema y de rezago social, pues son las que estuvieron recibiendo por mucho tiempo la mayor cantidad de recursos, ¿no? Como decía hace un momento, pues en ese sentido cobra relevancia pues analizar el comportamiento de estos recursos que se distribuyen a través del FAIS como respuesta a los problemas, es decir, digamos, esta partida de los recursos, pues es una de las partidas de las más importantes que tienen los estados y los municipios para, pues, aliviar, pues, problemas de pobreza. Y entonces, en ese sentido, pues, se comporta este fondo como una estrategia de gasto que va a pretender, pues, compensar estas desigualdades, tanto sociales como regionales, así como estas capacidades redistributivas en los estados y los municipios. Aunque si bien en esta investigación no analizamos las capacidades redistributivas de estas entidades y estos municipios, pues sí apuntamos que, pues, como dicen o coincidimos con otros autores, que pues esta distribución de recursos de cierta forma también podría estar pues disminuyendo esta motivación que pudieran tener los estados y los municipios para generar sus ingresos propios. Entonces, lo que digamos las dos partes que estamos analizando en esta investigación es los recursos del FAIS que están destinados a o que dice precisamente la Ley de Coordinación Fiscal, que deben distribuirse o que deben destinarse a mejorar el ingreso, el rezago educativo, los servicios de salud, la seguridad social, la calidad de espacios de la vivienda, los servicios básicos de la vivienda y la alimentación, que estas variables son las que conforman la medición multidimensional de la pobreza. Y entonces esto aunado a el análisis de características sociodemográficas y socioeconómicas de la entidad federativa, pues bueno, nos lleva a analizar estas disparidades o estas brechas sociales. A manera, pues bueno, de antecedentes, les presento aquí una gráfica de cómo se ha ido distribuyendo tanto los recursos de este fondo como cómo se ha comportado, cómo ha sido el desempeño de las carencias sociales, que son estas variables de la medición multidimensional de la pobreza. Y pues bueno, vemos que haciendo el recuento de 2008 a 2018, pues sí ha habido una disminución importante de estas carencias sociales, principalmente en la de carencia por acceso a los servicios de salud, lo que nos lleva a pensar o a suponer que pues estos recursos se han destinado pues a la construcción de algún tipo de infraestructura en salud.
Estos datos son a nivel nacional y si analizamos estos mismos datos a nivel entidad federativa, pues bueno, nada más muestro aquí algunos casos que son los que más llaman la atención en el estado de Chiapas. Igual coincide con los datos a nivel nacional, en donde el acceso a los servicios de salud pues es la carencia que tuvo mayor disminución y lo mismo en el estado de Veracruz. Si bien a nivel nacional todas las carencias muestran una disminución, cuando hacemos este análisis a nivel entidad federativa, pues sí vemos que en algunos casos, lejos de disminuir alguna de estas carencias, pues han incrementado. En el caso del estado de Chiapas, pues la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda incrementó y lo mismo en el estado de Veracruz, en la carencia por acceso a la alimentación. Y en contraste ponemos las entidades de Baja California y Ciudad de México. Y pues bueno, vemos que en el caso de la Ciudad de México, pues también todas las carencias de acceso pues mostraron más bien una disminución entre este periodo de análisis. Y el estado de Baja California, si bien mostró disminuciones importantes en tres carencias, pues tiene otras carencias las cuales mostró un incremento, ¿no? Entonces, pues bueno, con estos antecedentes, la motivación de la investigación es pues revisar esta incidencia directa precisamente del fondo en la disminución de estas carencias, que si bien han mostrado una tendencia a la baja hasta 2018, pues prácticamente toda la disponibilidad de los estudios que se han centrado en analizar este tipo de desempeños y diagnósticos han buscado sobre todo ver algún tipo de causalidad entre la pobreza y el FAES, ¿no? Si efectivamente el FAES ha logrado algún tipo de impacto de reducción en la pobreza. Y pues dado que han encontrado ahí, más bien se ha apuntado que estas causalidades pues de cierta forma no son del todo robustas hablando pues en términos pues estadísticos, econométricos, por alguna problemática de endogeneidad que tienen las mismas variables. Esto significa que la misma fórmula de distribución que tiene este fondo utiliza las mismas variables de la pobreza, pues entonces este tipo de análisis o estar estudiando este tipo de causalidades pues pudieran no encontrar pues resultados del todo, digamos, contundentes. Entonces, a partir de esta disponibilidad de estudios, pues nosotros encontramos pertinente estudiar más bien la desigualdad de este acceso efectivo a los derechos sociales como están, digamos, marcados en la constitución política, ¿no? En donde pues todos tenemos derecho a una vivienda digna, a una educación, a un acceso a los servicios de salud, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros determinamos fue que es importante que estos derechos sociales se den en un contexto en donde sea un panorama de oportunidades para toda la población, ¿no? Entonces, les decía, tomamos nada más la vertiente estatal, perdón, para explicar la desigualdad en este acceso a los derechos sociales y partimos también de la hipótesis de que el territorio analizado en estas variables como entidad federativa y la residencia en un espacio rural urbano, así como estos recursos federalizados que reciben las entidades federativas para construir esta infraestructura básica, son circunstancias o más bien son variables que deben considerarse en la distribución equitativa de los derechos sociales. Digamos, esa es la principal hipótesis, puesto que desde que está formulado la distribución de los recursos, pues no considera ninguna de estas variables, ¿no? De la revisión de literatura, los principales estudios que han, o los principales autores que han abordado esta relación entre FAES y pobreza son Calleros y Castañeda, quienes midieron esta calidad de la focalización de los recursos del FAES a través de este gasto descentralizado y ver si efectivamente hay una provisión de esta infraestructura social, principalmente a nivel municipal. Y encuentran que estos recursos del FAES en los municipios sí aminora una brecha de pobreza,
mientras que destinar más recursos a los municipios más ricos pues va a reforzar las desventajas en lugar de compensarlos, ¿no? Lo que encuentran estos autores es que efectivamente a nivel municipal, mientras más recursos le demos a los municipios, pues tendería a cerrar estas brechas. Por otra parte, Ramones y Prudencio es uno de los trabajos pues, seminales que han puesto en la mira el Fondo de Aportaciones. Examinaron precisamente el FAIS, ellos sí a nivel estatal, pero con la medición anterior que teníamos en México, que era esta medición de la pobreza con las líneas de alimentaria, la de capacidades y la patrimonial. Y hacen una última comparación con una medición multidimensional, aunque no la medición multidimensional oficial que tenemos actualmente, y concluyen más bien que pues esta fórmula que se tenía previo a la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, pues que se daba, o más bien tenía estos incentivos perversos y por tanto sugería que dejó sus conclusiones a una falta de capacidad de los gobiernos para administrar estos fondos, ¿no? Como una falta de capacidad institucional o incluso una falta de capacidad técnica, de manera tal que generaba algún tipo de opacidad de los recursos o algún sobrecostos en las obras que se ejecutaban, y por tanto, pues obviamente no se estaba abatiendo la pobreza extrema. Y finalmente, el Banco Mundial, que es el estudio más reciente que se ha hecho sobre este fondo, estudió el FAIS utilizando una metodología de mapas de pobreza para estudiar la dinámica de desigualdad territorial en el país. Ellos, si bien se utilizan, el Banco Mundial utilizó la variable de territorio precisamente para ver el efecto del FAIS sobre la pobreza, no necesariamente está enfocado en esta parte de desigualdad, y es el estudio más importante en el que apunta que pues, todas las relaciones causales entre FAIS y pobreza que hicieron los autores pasados, digamos, no necesariamente muestran pues, resultados contundentes, puesto que hay ahí una problemática de endogeneidad que mencionaba hace un momento. Entonces, lo que muestra el Banco Mundial es que, de hecho llama mucho la atención porque observa una mejora en los ingresos promedio de los municipios cuando pues, este fondo, y ellos mismos apuntan en sus resultados, que este fondo pues, no provee, digamos, algún tipo de transferencia directa a los estados y los municipios, sino que nada más otorga los recursos para la construcción de obras y acciones. Sin embargo, encuentran estos resultados y en la parte territorial evidencian pues, la existencia de una convergencia en indicadores no monetarios a nivel municipal, principalmente en salud y en educación. Entonces, basándonos un poco en esta revisión de literatura, digamos, las complejidades que demuestran estos estudios en las relaciones de FAIS con pobreza, nosotros decidimos construir un índice de acceso que le denominamos Índice de Acceso y Equidad a Coberturas Sociales, y este índice nosotros nos basamos en un índice que propone el Banco Mundial en el 2012, que le llamó Índice de Oportunidades Humanas y que sostiene principalmente que un proceso de desarrollo en el cual una determinada sociedad logra suplir equitativamente las oportunidades básicas requiere garantizar tanto como sea posible que pues, todas las personas tengamos acceso a estas oportunidades básicas y por tanto pues, es necesario distribuir pues, de modo creciente las oportunidades básicas disponibles entre los grupos más desfavorecidos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros decimos es no vamos a analizar la desigualdad que pudiera encontrarse a través del FAI con estos indicadores de desigualdad ya conocidos como pudiera ser un Gini, sino más bien qué tanto este acceso a los derechos sociales, pues digamos, son alcanzados por la población que reside en un municipio. Entonces, con este índice que de manera corta lo llamamos IAEX, evaluamos la disponibilidad promedio de un bien o servicio
la cual va a ser penalizada por esta desigualdad de distribución dentro de la población y cómo estas circunstancias personales o asociadas al individuo van a impactar en la probabilidad de acceder a estos servicios que son necesarios para el bienestar y el desarrollo de las personas pues, en la generalidad. En otras palabras, es, digamos, ¿cómo evalúo, por ejemplo, yo, Brenda, mi disponibilidad, el hecho de que me encuentre viviendo en la Ciudad de México y tenga acceso a un agua potable, tenga acceso a la educación? ¿Y cuál es la disponibilidad que tiene otra persona con las mismas características en que se encuentre en Chiapas, en Baja California, en Nuevo León, etcétera? Y si efectivamente está, digamos, accediendo a estos mismos derechos sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, evaluamos el nivel de las coberturas de las carencias sociales, que les decía que son las 6 carencias que mide el Coneval, y por otro lado, este grado de la distribución, que va a estar condicionada por las circunstancias, en este caso de los hogares, como puede ser el lugar de donde vive, los recursos que recibe el Estado por el FAIS, el ser hombre o mujer, entre otras variables que voy a mostrar a continuación en la parte de los resultados. Entonces, nuestro diseño metodológico, nuestra base de datos, utilizamos la base de datos que tiene el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para elaborar la medición multidimensional de la pobreza para los años 2008-2018. Fueron, pues, bueno, alrededor de estas observaciones. Y los datos del fondo los obtuvimos de los registros administrativos del INEGI, del apartado de finanzas públicas estatales y municipales. Y para la aplicación del indicador utilizamos, a nivel internacional, pues nos basamos en la propuesta del índice que hacen Roemer y Páez de Barro con otros autores, y Chávez Juárez y el doctor Isidro Zuloaga, que también forman parte ahí del Departamento de Economía de la Ibero, Ciudad de México, ya habían aplicado este índice de oportunidades humanas ex ante, obviamente aplicado a otros temas de pobreza un poco más desde el punto de vista territorial, y entonces nosotros nos basamos, digamos, en esta metodología ya aplicada que ellos utilizan, pero para el caso del FAIS. Entonces, elaboramos a partir de pues esta propuesta metodológica este indicador que quedó dado por la siguiente fórmula que ustedes ven en la pantalla. Y lo que vemos es que definimos esta cobertura promedio a cada uno de los accesos sociales, salud, educación, vivienda, etcétera. Y, digamos, la castigamos por la desigualdad en su distribución, que es este I menos D que ustedes ven en la pantalla. Y esta, digamos, penalización es otro índice que se le llama de disimilitud o disimilaridad, que estima esta probabilidad de acceso al bien o servicio del número de grupos, en este caso de las entidades federativas de la sociedad, en función de sus circunstancias. Entonces, a partir de ese indicador encontramos ya los siguientes resultados. Estos son los resultados que encontramos a nivel nacional. La gráfica que ustedes ven del lado izquierdo, esta gráfica de telaraña, es que el acceso a la educación, el acceso a la calidad de espacios de la vivienda, pues digamos son las que tienen el mayor acceso a la población. Entonces estamos diciendo que prácticamente la población, independientemente de donde se encuentre ubicada, independientemente de la entidad federativa, pues prácticamente tiene un acceso universal, lo podríamos llamar así, a la parte de educación. Y el que, digamos, en el que menos podríamos llamarle universalidad a ese derecho social, es la parte de la seguridad social, que pues obviamente está relacionada completamente con temas de empleo, ¿no? Entonces, en esta desagregación de las coberturas sociales, decía que los servicios de salud también han mejorado sensiblemente. El acceso a la seguridad social es el que ha estado más penalizado y que, pues bueno, la evolución del índice durante estos años
observamos que el año 2016, con excepción de la calidad y espacios en la vivienda, fue el año que tuvo el mayor repunte de este indicador en cada una de las carencias. Pero bueno, prácticamente también tenemos ahí en la investigación, que con gusto les puedo compartir, también hacemos un análisis por cuartiles y también vamos analizando pues, cada una de estas carencias. Después de este análisis global, hicimos una descomposición que se le llama Shapley para ver qué tanto estas, digamos, circunstancias, es decir, el hecho de ser hombre o mujer, el hecho de vivir en una localidad rural urbana, el hecho de vivir en otra entidad federativa o el hecho de que la entidad federativa en donde yo viva reciba pocos recursos del FAIS va a afectar mi acceso a los derechos sociales. Entonces, hicimos ese tipo de análisis para cada una de estas carencias y, pues bueno, más o menos encontramos lo que ustedes ven en la pantalla. Si observamos cada una de estas composiciones, más bien de estas circunstancias, entidad federativa, sexo, recursos FISE, la parte de rural urbano, ingreso al hogar y el hablante de lengua indígena, pues me va dando la proporción a cada una de las carencias sociales. Y si ustedes observan, acá nada más pongo la comparación entre el año inicial y final del estudio. La descomposición Shapley en 2008, los recursos que recibía el Estado en el acceso a los servicios de salud, pues tenía un peso bastante importante, es decir, el hecho de que yo me encontrara residiendo, viviendo en una entidad que estuviera recibiendo muchos recursos en este caso del FISE, pues obviamente iba a tener muchísimo mayor impacto a los accesos de servicios de salud. Después lo que encontramos en el 2018 es que la cantidad de recursos que recibían los estados y los municipios, pues bueno, no tenía ya tanto peso en el acceso a cada uno de los derechos sociales, que son, digamos, los cuadritos que ustedes ven en rojo en la gráfica del 2018. Y después, eso de manera gráfica, en la investigación tenemos estas tablas de descomposición para cada uno de los años. Y nada más, lo que hicimos fue marcar cuáles eran estas circunstancias que afectaban de manera preponderante a cada uno de los accesos, de los seis accesos, o de los seis, perdón, derechos sociales, ¿no? Entonces vemos que en el año inicial, en el 2008, pues sí, el hecho de que la entidad recibiera recursos del FISE nada más afectaba al derecho a los servicios de salud. Y conforme los años, pues se iban, digamos, transcurriendo, no necesariamente tenía ese peso tan importante. En cambio, lo que sí encontramos es que el ingreso del hogar sigue teniendo un peso muy importante en el acceso a los derechos sociales, que pues obviamente es lógico encontrarlo porque obviamente mientras más ingreso pues tenga un hogar, pues obviamente va a tener derecho pues muchísimo más fácil a la alimentación, a esta calidad de espacios en la vivienda, acceder a la educación, etcétera, ¿no? Igual de esta forma presentamos los resultados 2012 y 2014, en donde nada más el acceso a los servicios de salud es el que tiene un importante peso, los recursos del FISE. Entonces, encontramos que estos recursos que las entidades federativas recibieron por este fondo fue la circunstancia que más explicó este índice. Y en el acceso a los servicios de salud, prácticamente entre 2008 y 2018, encontramos que el hecho de que se distribuyan estos recursos explica el 52% del acceso a este derecho a los servicios de salud en comparación con el resto de las circunstancias. Y lo que encontramos finalmente en 2018, que digamos está más cerca al año actual, pues fue que el ingreso del hogar y la residencia, ya sea en la zona rural urbana, son las que mayores peso tienen, digamos, son las variables, perdón, que tienen mayor peso en el acceso a los derechos sociales.
Entonces, un poco, digo, ya adelantándome a lo que mencionamos en las recomendaciones de política pública, es que entonces esta fórmula de distribución creo que debería de tener pensado entonces incorporar este tipo de variables ajenas, pensando en que pues, el objetivo primordial de este fondo es que todos tengamos pues, acceso a estos derechos sociales. Y de manera continua, pues bueno, analizamos, también presentamos este tipo de gráficas, es una gráfica kernel, y lo que vemos es que las curvas, si tuviéramos que, bueno, en la investigación incorporamos todos los años, es que vemos un desplazamiento de esta curva hacia el lado derecho, y esto quiere decir que, pues bueno, prácticamente el acceso a los derechos sociales sí ha mejorado, y ha mejorado, lo que sí apuntamos en la investigación es un poco más por el tema de las coberturas, es decir, también lo que se ha creído es que mientras más acciones se hagan, es decir, mientras yo construya más escuelas, más hospitales, mientras tenga más carreteras pavimentadas, mientras haga más infraestructura en agua potable, mientras más haga infraestructura en alcantarillado, etcétera, eso va a asegurar el acceso a los derechos sociales. Y lo que decimos con esta investigación es que no necesariamente mayor cobertura es o significa mayor acceso a estos derechos sociales. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de circunstancias que son las que proponemos en la investigación que van a tener mucho peso, como lo vimos en la descomposición Shapley, en el acceso a estos derechos sociales. En este, obviamente, este índice de acceso y equidad de coberturas pues, se va a comportar de manera muy diferente en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, pues bueno, ahí sí no encontramos diferencias o resultados diferentes con otras investigaciones. Y pues lo que sí encontramos y coincide con otras es que la región sur-sureste del país pues es la región que tiene los desempeños más bajos con este índice, con probabilidades del 50%, que quiere decir que pues, tienen menos del 50% de probabilidad de acceder a uno de estos derechos sociales, eso sí, con excepción del acceso a la educación y el acceso a la alimentación. De modo similar, pues bueno, este índice, que es un índice resumen de la desigualdad para cada una de las dimensiones, encontramos que para el año 2018 mostró que la proporción de estas oportunidades disponibles sigue en un principio de igualdad, es decir, que van mejorando conforme a lo largo de los años, si lo comparamos con 2008, y que, pues bueno, hubieron algunas entidades federativas que pues llamaron la atención, como fueron el caso de Puebla y Tabasco, que en 2008 tenían menor probabilidad de alcanzar estas ventajas y que pues lograron revertir esta tendencia a finales de estos años. Y finalmente, bueno, voy mencionando nada más a manera de resumen las entidades que tuvieron el mejor y el peor desempeño en esta investigación. En quienes tuvieron, digamos, el peor desempeño, pues prácticamente, como lo dije hace un momento, es la región sur-sureste. Y, pues bueno, para varios años, las entidades que tuvieron mejores desempeños, pues sí hay digamos, como que no hay una tendencia marcada. De pronto sí salen, llaman la atención algunas entidades federativas que quizá en el año inmediato anterior estaban como entidades con menor desempeño y en el siguiente año, pues digamos, brincan este promedio o este 50% de universalidad de los derechos sociales y se pasan a un mejor desempeño, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando mi presentación es que, pues bueno, esta estimación que nosotros hicimos con este indicador alcanzó los puntajes más altos durante los años 2012, 14 y 16. Esto significó que los 6 derechos sociales en conjunto se distribuyeron menos desigual en comparación con los años 2008, 10 y 18. Cuando analizamos cada una de las circunstancias que explicaron mayoritariamente esta probabilidad de alcanzar el acceso igualitario a los derechos sociales,
encontramos diferencias en cada uno de los derechos, es decir, cada uno del acceso a los derechos se comporta de manera diferente. Ese es otro de los apuntes también que hacemos de recomendaciones de política pública, que no tendríamos por qué, digamos, como darle el mismo peso, esto para la medición de la pobreza, a cada una de las 6 carencias, puesto que la dinámica de cada una de ellas, pues, es diferente, ¿no? Entonces, esto apunta este índice. Encontramos que el acceso igualitario a estos derechos sociales, pues, tiene diferencias según cada derecho y también cada año, y que entre 2008 y 2016 se identificó que incorporar estos recursos pues del FISE como circunstancias ajenas al desarrollo pleno de los derechos explica en promedio el 36% de la construcción de ese indicador, y que pues este hallazgo que nosotros encontramos del 2008 a 2016 se revierte en 2018 al ubicar esta circunstancia, es decir, la cantidad de recursos que reciben las entidades federativas, como la circunstancia con el menor poder explicativo en el acceso a cada oportunidad social, que quizá, digamos, esta última conclusión pues nos abre el panorama como para decir si efectivamente entonces está teniendo este fondo un efecto compensatorio en cada una de las entidades federativas, puesto que ya no tiene, digamos, tanto peso el hecho de que una persona, un hogar, esté viviendo en un estado que recibe grandes cantidades de este recurso para construir infraestructura social básica. Y en 2018, las circunstancias que explicaron mayoritariamente la probabilidad de alcanzar el acceso igualitario a estas 6 oportunidades fueron, como mencioné hace un momento, el ingreso del hogar y la residencia en una zona rural urbana, los cuales absorbieron el 62% y el 60% respectivamente. Y para todos los años de análisis de esta investigación, encontramos que el acceso a la educación y el acceso a la calidad y espacios de la vivienda, así como la alimentación, dependen prácticamente del ingreso del hogar para que pueda darse pues, una distribución encaminada al acceso efectivo y al acceso universal. Que obviamente lo que decimos aquí en la parte como de implicaciones de la investigación, que obviamente podríamos hacer un análisis todavía mayor extenso de qué otro tipo de programas o políticas públicas podrían estar, pues de cierta forma, coadyuvando a que estos derechos sociales, pues sí se están logrando de una manera universal o prácticamente toda la población sí está teniendo este acceso universal. Los hallazgos, pues bueno, muestran que considerar los recursos de este fondo para las entidades es una circunstancia que sí está fuera del control de la población y que absorbe en promedio un 12% de la distribución en este acceso y equidad a todas las coberturas. Y pues bueno, nada más apuntamos en la investigación que obviamente no contemplamos esta última publicación de los datos 2020 de la pobreza, que sería muy importante incorporarlos en este índice que construimos, pues por un tema también de la pandemia, y que sin embargo, pues bueno, creo que este panorama que apuntamos entre 2008 y 2018, pues nos muestra cómo ha sido esta distribución de las coberturas sociales y qué circunstancias pues deben estar considerándose en la provisión de acciones pues para lograr los impactos deseados, ¿no? Entonces, pues bueno, a manera de conclusión, solo mencionar que la formulación de los recursos, como lo mencionaba en un inicio, como la aplicación de los mismos, pues requiere no solo ver la parte, yo creo, fiscal que tienen los estados y los municipios, sino una mirada simultánea de esta cobertura o de estos derechos sociales que dicen que van, digamos, a atender la distribución del acceso, y que cada uno de los 6 derechos sociales pues, tienen características diferentes y por tanto deben ser tratadas de formas diferentes, y por tanto pues el índice que aquí proponemos advertimos que hay derechos sociales cuya relación con circunstancias como el ingreso del hogar pues deben de tomarse en cuenta. También decimos que el acceso efectivo a los derechos sociales es sensible a las variables exógenas como las que mencionamos acá de las condiciones socioeconómicas del hogar y del ingreso de la familia.
Entonces, con esta investigación afirmamos que la distribución del FISE sí está propiciando brechas entre las entidades federativas y que debe de analizarse el FAES desde un enfoque exógeno y circunstancial que evidencia que los recursos que están recibiendo las entidades federativas pues se convierten en un diferenciador del acceso igualitario a los derechos sociales. Entonces, los resultados que mencionamos, que proponemos en la investigación es que, o también las recomendaciones de política pública que hacemos es que pues, los tomadores de decisiones no solo vean que a mayor cantidad de obras o mayor construcción de obras o proporción de bienes y servicios, pues eso va a llevarlos inmediatamente al acceso igualitario de estos derechos. Entonces, mencionamos que orientar el diseño e implementación de las políticas y programas públicos es necesario con una visión en donde este acceso efectivo a los derechos sociales pues es sensible a estas variables exógenas, que se tome también en cuenta un escenario de desigualdad de oportunidades que pueda modificar pues, los resultados de la política pública, en donde pues obviamente el FAES pudiera estar generando, lejos de generar este acceso igualitario a los derechos sociales, pues ciertas diferencias en los mismos y que si bien es imperativo incrementar la cobertura en el acceso a los derechos sociales, como decía hace un momento, no es una condición suficiente para generar esta distribución equitativa y que el abatimiento de las carencias sociales, pues es imprescindible incorporar pues estos aspectos que conjuguen las coberturas, las tasas de acceso a cada derecho sociales en función de las características externas de las cuales pues no tiene control directa el beneficiario de la política pública, que pues somos pues todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la recomendación va también a pues considerar, digamos, estas diferencias en la medición multidimensional de la pobreza, puesto que también la medición de multidimensional de la pobreza tiene en cuenta estas carencias como parte de los derechos sociales que se presentan, que se pretenden alcanzar, ¿no? Entonces, ya para cerrar, en términos generales, en esta investigación evidenciamos dos grandes hallazgos. La primera es que existen diferencias en la distribución igualitaria de los derechos sociales, es decir, mientras hay derechos como el acceso a la educación, el cual casi tiene una distribución prácticamente universal, se encuentra en caso contrario el acceso a la seguridad social. Y el segundo hallazgo es que las tasas de acceso a cada derecho social se da de forma diferenciada entre cada uno de ellos, que son pues, los datos que mencioné en cada una de los cuadros, que hay tasas de acceso diferentes. Y esto significa que hay circunstancias que van a tener más peso en el acceso a un derecho social en comparación a otro. Y entonces, por tanto, pues digamos, tal cual la implementación o desde la hechura de la política pública, pues deberían tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho y quedo atenta también a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Coutinho. Y bueno, pues efectivamente abrimos espacio para preguntas, comentarios. Y bueno, yo creo que la mejor forma es hacer rondas de tres. Y de esa manera, bueno, ir contestando estos bloques. Entonces, bueno, pues ya veo algunas manitas. Entonces, Rocío, adelante, si gustas comentarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora. Tengo algunas preguntas relacionadas con la manera en que se está procesando la información. De acuerdo con lo que se expuso, hay un seguimiento, una reiteración de estos datos oficiales. Mi pregunta es si hay de alguna forma un seguimiento a algunos de los casos que podrían justamente incidir en este grado de desigualdad en tanto a la pobreza. Y lo pregunto porque recuerdo que en el periodo de 2000 a 2006, con Vicente Fox en la presidencia,
Había una preocupación de que México saliera tan proyectado en esa lucha contra la pobreza hacia abajo. Y lo que se hizo en ese entonces fue modificar los índices de medición para que no saliera México tan perjudicado en cuestión de cómo estaba ubicado en términos del combate a la pobreza. ¿Cómo se puede, en todo caso, ir por una información menos, digamos, manejada, manipulada, cuando también sabemos que recientemente nos enteramos que en las administraciones pasadas, por ejemplo, en el caso de seguridad, también hubo un maquillaje de cifras? ¿Cómo podríamos combatir justamente estas cifras oficiales para que el estudio fuera mucho más concreto? Gracias. Gracias, Rocío. Doy la palabra a Dan. Buen día. Agradezco la presentación de la doctora Brenda. Creo que este tipo de ejercicios son muy valiosos, ¿no? Porque rompen mitos, ¿no? Y desmienten posturas, por ejemplo, en el discurso político, que hablan desde la entraña, desde posturas personales, ¿no? Con datos duros que tienen peso y significación estadística, ¿no? Son muy valiosos en ese sentido. Y más que preguntas, son como comentarios, ¿no? Creo que es respecto o ligado a lo que pregunta Rocío, ¿no? Y justamente los indicadores que se construyen, que han manejado Brenda y la doctora Brenda y su equipo, pues van en el sentido, ¿no? De tratar de velar, desvelar, quitar estas posibles tendencias hacia el cuchareo de cifras, ¿no? O sea, no es lo mismo tener 20 hospitales, ¿no? Que dices, ok, tengo 20 hospitales nuevos, se incrementa la cobertura en salud, pero no es lo mismo si estos 20 hospitales están en zonas urbanas que en zonas rurales. Digamos, en la sierra, pues no tiene mucho sentido que haya 20 hospitales nuevos en capitales de distintos estados si este hospital me queda 6-8 horas de camino, ¿no? Y creo que es importante estos matices, ¿no? En el método Shapley, no recuerdo bien el nombre, así es que son muy importantes, ¿no? Y ahora, más bien, después de esos comentarios, la pregunta es más en el sentido de qué tan interesante esperan que sea una actualización de estos datos después del 2018, porque después del 2018 han pasado cosas muy interesantes, entre ellas el arribo de la 4T, ¿no? Por ejemplo, en donde se dice que ha golpeado muchos indicadores sociales, quitando muchos fondos a distintos grupos sociales, ¿no? Vulnerables. A ellos se le junta, ¿no? El asunto de la aparición de las caravanas de migrantes, por ejemplo, que se dio en el giro de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El asunto del narcotráfico que está ahí una y otra vez brincando, quemando, escondiéndose, y ahí está intermitentemente, ¿no? Unas veces más violentos que otras, y está el asunto de la pandemia, ¿no? Más bien, la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué tan interesante ven el panorama a una actualización después del 2018 de este trabajo? Y pues nada, gracias. Gracias, Adán. Doctor Culebro. Sí. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. Algo que hemos venido trabajando es sobre en esa parte de la integración de políticas públicas, porque por algún lado vemos que políticas de combate a la pobreza van por un lado, salud va por otro lado, y el fondo también pareciera ir por otro lado. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, tu opinión en cuanto a esa coordinación, descoordinación de políticas públicas para atender cuestiones de desigualdad, en particular de este fondo junto con otros programas, ¿qué tanto afecta esta poca integración, falta de coordinación con otras políticas? Y también un poco la opinión con lo que decía Dan, después de lo que vino de la pandemia, ¿cómo afecta todo el estudio de esa parte de la pandemia, ¿no? Serán esas dos preguntas nomás, pero muy interesante todo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle espacio a la doctora a contestar y después vamos con otra ronda, empezando con la doctora Janet. Ok.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Bueno, contestando la primera pregunta de Rocío del proceso de información, sobre todo la utilización de la base de datos, nosotros utilizamos tal cual la base de datos que tiene el Coneval, si bien sabemos que el Coneval surge precisamente en el sexenio de Vicente Fox, y creo que muy bien apunta la colega Rocío, precisamente lo que en su momento se decía de esta modificación de los índices de pobreza. Creo que es muy pertinente en la investigación, en el artículo que he compartido. Digamos, no llegamos a este debate. Lo que hicimos fue con esta última medición, que precisamente sale después con, digamos, con esta institucionalización que empieza en el 2002, 2004 con Vicente Fox. Tomamos esos resultados que de cierta forma nos permite hacer, digamos, digamos, como paneo de la información, o tener sobre todo estos datos de manera longitudinal, y que, pues, digamos, tiene un consenso, ¿no? Con todos aquellos investigadores que hablan de pobreza. Sin duda, creo que es una parte. Sin embargo, digo, no obviamos digamos, este periodo en donde precisamente fue muy debatible las cifras de pobreza, en donde precisamente pasábamos de esta medición de pobreza por líneas, la de pobreza, perdón, alimentaria, de capacidades y patrimonial, a esta medición multidimensional. Creo que sí es importante, pues bueno, hacer hincapié en esta parte de la modificación de la medición de la pobreza, que más que me parece que haya sido por disminuir estos índices de pobreza, tuvo que ver también esta decisión ahora cada vez más autónoma de quién está midiendo estos datos, es decir, en donde el gobierno no sea juez y parte, en donde yo soy quien diseño, implemento la política pública y al mismo tiempo me evalúo, y también al mismo tiempo evalúo el porcentaje de población o qué proporción de la población tengo en pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí fue un acierto, y me parece que la metodología multidimensional de la pobreza, pues de cierta forma logra reflejar esta problemática que ya apuntaba Rocío. Y sin embargo, en este sentido, pues bueno, varios investigadores hemos apuntado que, pues, la metodología multidimensional de la pobreza debería seguir en constante perfección, precisamente por resultados como lo que nosotros mostramos, que muestran, ¿no? Que hay un acceso diferenciado a cada uno de estos derechos sociales, y, por ejemplo, no debe de ser tratado de igual forma, y que el hecho de que haya más políticas públicas destinadas a abrir estos espacios no significa que efectivamente se están alcanzando estos derechos, ¿no? Y en el mismo sentido, pues bueno, quisiera vincularlo con la segunda y la tercera pregunta, que yo creo que me abre, de hecho, ahorita el panorama para incorporarlo en futuras investigaciones con mi colega el doctor Óscar Martínez, y con quienes hemos trabajado esta investigación, que en algún momento lo platicamos, y es este tema, pues, de la pandemia, ¿no? Que efectivamente de 2018 a la fecha han pasado muchas cosas. En la investigación lo único que apuntamos es la reforma del 2014, y que sí se muestra, pues, unos cambios, ¿no? En los resultados que incorporamos. Entonces, lo que esperaríamos encontrar, lo poco, la verdad, que hemos platicado al respecto, es que yo creo que los resultados que podíamos encontrar con la pandemia muy probablemente pudieran afectar, o sobre todo agudizar, estos resultados que ya mostramos en materia de seguridad social. Creo que velar, o el hecho de que no tengamos un sistema de protección social, pues, lo suficientemente amplio, por ejemplo, en donde el hecho de que una persona
tenga algunos derechos, sobre todo de seguridad social, estando en un sector formal y no en un sector informal, pues obviamente va a tener repercusiones en el acceso a estos derechos. Y sobre todo cuando durante la pandemia un sector importante de la población se tuvo que guardar cuando vivía o cuando vive pues al día, pues fue un tema bastante importante. Entonces, lo que esperaríamos encontrar, digo, acá de bote pronto los resultados, yo creo que es una disminución en estos accesos, algunos derechos que yo podía mencionar en primera instancia, la parte de seguridad social. Y respecto de la pregunta del doctor Culebro de la integración de las políticas públicas, yo creo que valdría mucho la pena, sí, valdría mucho la pena analizar no solo el caso del FAIS a estos derechos sociales, sino ver, por ejemplo, ahora que encontramos este acceso casi universal a la parte del derecho a la educación, ver cómo, por ejemplo, estos programas que se han cada vez más pulverizado, que ya no tenemos un Prospera y que ahora tenemos todos estos programas pulverizados en la parte de educación o en la parte de ingreso, todas estas políticas públicas o estos programas no contributivos, pues sin duda, por un lado, están afectando pues, el presupuesto de egresos de la federación, y por el otro lado, pues tendríamos que ver pues, un mayor beneficio en el acceso, sobre todo universal a los derechos sociales, que complementado con estos recursos etiquetados, pues tendrían que tener, yo creo que mejorar estos indicadores. Y en caso contrario, y creo que la aplicación de este indicador valdría mucho la pena considerar o sumar a esta bolsa de recursos etiquetados otras políticas o otros programas y ver si efectivamente esto está mejorando el acceso a los derechos o pues los está, al contrario, los está disminuyendo, ¿no? Y creo que eso sería una buena respuesta, un buen resultado para apuntar, no sé, en algún tipo de evaluación de estos programas, ¿no? Yo creo que valdría mucho la pena y hacer recomendaciones también ahí de política pública. Yo creo que en materia fiscal pues sería un tema importante, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pues vamos gracias, con otra ronda y con la doctora Janet empezamos. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, felicidades a la doctora Brenda. Su trabajo se me hace sumamente interesante, útil. Y bueno, felicitaciones por ese premio que es muy importante. Y bueno, pasando obviamente a las preguntas, a mí me gustaría preguntar porque algo que se cree de manera generalizada, como bien lo decía Dan y demás, son estas cuestiones o este sesgo de género. A mí me pareció muy importante ver cómo en este indicador, bueno, esta descomposición Shapley, el género no es tan contundente en relación a lograr la igualdad. Y eso me llamó la atención, pero no sé si tengas algunos datos, doctora, que nos puedas compartir en relación a esta cuestión de género, que creo que es algo sumamente interesante porque en la mayoría de estudios, no nada nacionales, internacionales, es un sesgo, es una cuestión muy importante para poder lograr la igualdad. Entonces, bueno, esto en relación a cuestión de género. Por otro lado, también relacionado a lo que ya comentaban mis compañeros, es, bueno, si estas variables exógenas, en este caso el ingreso de familia, es determinante, realmente entonces los programas, estos programas, por ejemplo, de programas sociales, de entregar dinero directamente a los abuelitos y demás, o sea, a la tercera edad y demás, o la subida del salario, ¿están incidiendo o pueden incidir según este estudio en una mejor o en un acceso a la igualdad de servicios? Porque a mí me llama la atención en relación a esa importancia que se le da a este ingreso familiar. Y bueno, y por último, bueno, sé que no es motivo de tu trabajo, obviamente, pero lo señalaste de una manera tangencial, el hecho de la corrupción.
En el 2018, cuando ustedes hicieron este trabajo, estaba apenas empezando a funcionar todo este Sistema Nacional Anticorrupción. No sé si al final de cuenta tenga una incidencia o tengan algunos elementos ustedes para ver si el Sistema Nacional Anticorrupción ha generado alguna mejora sustantiva en relación a estas cuestiones o como la mayoría de estudiosos todavía lo cree que pues, no ha logrado la incidencia o algo determinante que creo que es fundamental, ¿no? O sea, este sistema es pues obviamente una coordinación institucional, un mecanismo en el cual se trata de evaluar, ¿no? Todas estas políticas y no sé si usted, bueno, ustedes tengan, en este caso, tu doctora tengas algún elemento para ver si se ha mejorado o no. Bueno, sería todo. Gracias. Gracias, doctora Janet. No sé si hay otra pregunta, si no, pasamos a la respuesta a Janet. Adelante, Brenda. Creo que Joel tiene levantada la mano, no sé si. Sí, ya veo a Joel. Adelante, Joel. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la doctora por la presentación y por permitirnos revisar este texto. Bueno, yo tengo una pregunta y bueno, también tengo un acercamiento distinto desde mi mirada histórica y desde la comunicación política, ¿no? No estoy tan cercano a la cuenta pública o a la administración pública, y en este sentido a mí me llama la atención respecto a los indicadores, y lo quisiera unir con mi pregunta, disculpen, tomando en cuenta estos indicadores, bueno, me llaman la atención sobre todo por la temporalidad del análisis. Cuando vienen las variables para los hogares, pues bueno, van muy de la mano con los proyectos de gestión administrativa, ¿no? Que es esto que venimos platicando respecto a los proyectos seccionales, transeccionales, ¿no? Y gubernamentales. Si tomamos en cuenta, ¿no? El periodo de Vicente Fox, pues bueno, uno de los principales ejes, ¿no? Y también motores de desarrollo económico estaban fundados en la construcción de zonas habitacionales, ¿no? Entonces, bueno, si ponemos en perspectiva, ¿no? Los objetivos, ¿no? que tienen económicamente y políticos van, influyen de cierta manera con los indicadores que ustedes están analizando. Me refiero básicamente a los servicios, ¿no? de calidad y acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante, sobre todo también por el otro horizonte también político y de comunicación que tiene que ver el acceso a la educación. Me llama mucho la atención que a pesar de que se construyó una narrativa, pongamos por ejemplo aquel documental famoso donde le intentaban tirar a la CENTE y bueno, todos estos conflictos que había, si lo vemos en términos de evaluación con estos datos y medición objetiva, pues bueno, nos damos cuenta que no está tan mal, ¿no? La educación, ¿no? Y pareciera que se construyó una narrativa, ¿no? Y una polarización en contra de los maestros, en contra de las estructuras administrativas. Y bueno, eso me llama la atención. Y mi pregunta va respecto a cómo ustedes logran identificar, ¿no? Estos grandes proyectos políticos, ¿no? Presidenciales, transeccionales, respecto a las coyunturas y el análisis con sus variables, ¿no? Porque me parece que ustedes al hacer el análisis objetivo, ¿no? Como desde fuera, sin tomar en cuenta estas variables, ¿no? Me parece que dan una información sólida, ¿no? Que se va más allá
de las cuestiones personales o partidistas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que se han tomado estos datos, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, van de la mano con los proyectos políticos de cada administración. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué les han contestado? ¿Cómo ha funcionado sus resultados? ¿Cómo los han tomado? ¿Los han confrontado? ¿Cómo ha sido la respuesta, ¿no? Ante estos rebatir que en educación sale bien, a pesar de que hay toda una narrativa de que la educación está mal en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo han manejado ustedes? Y bueno, muchas gracias nuevamente por el texto. Muy bien, hay otra manita de Diego, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, pues agradecer la presentación de la doctora Brenda. Fue muy interesante y, bueno, puntualmente hacer tres preguntas. Si la reforma al FISE contribuyó a mejorar la infraestructura social. La segunda es, ¿cuál es la relación del FISE con los derechos sociales? Y si vale la pena continuar con el fondo, dado que la variable que más contribuye a los derechos sociales es el ingreso. Nada más. Muchas gracias. Perfecto. Pues con eso tendríamos tres intervenciones y ya damos pie a la doctora Brenda. Gracias, Carlos. Pues bueno, contestando la primera pregunta, bueno, muchas gracias a todos, por el interés a la investigación. Pues nosotros, un poco también adelantándome a la pregunta que ya hacía Joel, pues bueno, nuestro interés junto con el doctor Oscar y otros colegas de la Universidad Iberoamericana es precisamente insistir en esta parte de la recomendación de la política pública. Entonces, por eso también agradecemos el espacio de difusión y que tiene que ver con estas preguntas centrales que justo acaba de hacer Diego, de pues esta pregunta del millón, ¿no? Si vale la pena continuar con el fondo que ya desde 1997 existe y que es un tema central, sobre todo en la parte, pues hablando de federalismo, ¿no? Pues bueno, pues agradecemos, les decía, las preguntas y el espacio. Y contestando las primeras preguntas de la doctora Janet, pues también nos llamó la atención este tema del género. Yo estaba como muy insistente, de hecho queríamos continuar por ahí, al menos yo tenía un interés propio, una motivación personal. De hecho, llevamos a cabo otro tipo de metodología, otra descomposición. Por ahí en la literatura hay una descomposición que se llama Oaxaca Blinders, si alguno de ustedes lo ha escuchado, es una descomposición Oaxaca, y precisamente esta descomposición sirve para, sobre todo, hacer distinciones entre los sexos, ¿no? Simplemente hombre-mujer. Lo llevamos a cabo y curiosamente pues no encontramos ningún tipo de resultado, pues valga la pena decir pues distinto, ¿no? O sea, prácticamente el hecho de incorporar esta variable a cada uno de los accesos no tenía mayor peso y prácticamente los resultados que encontramos fueron marginales y por eso no los incorporamos en los resultados de la investigación porque no fueron pues del todo pues digamos como destacados, ¿no? Pero lo que sí creemos es que como hicimos el análisis todavía a nivel estatal, que creo que eso lo vamos a hacer en una segunda etapa, pasarnos a la parte municipal, ya a nivel local o digamos entrándonos como en la parte ya más profunda o más fina del análisis, pudiéramos o esperaríamos encontrar ahí algún tipo de resultado, ¿no? Pues como cualquier investigador social, pues uno se plantea algún tipo de hipótesis y pues de primera instancia, pues yo creo que esperaríamos encontrar en un nivel más fino de análisis algún tipo de resultado, pues en el acceso, por ejemplo, a los derechos sociales, pensando en que
pues las mujeres son las que se quedan pues al cuidado del hogar y generalmente pues no tienen tanta participación en la actividad económica, ¿no? Que pudiera ser alguno de los primeros resultados, pero bueno, lo comento aquí que no encontramos como resultados tan significativos, por eso no lo abordamos y lo dejamos de manera muy general, pues tampoco para obviarlo, ¿no? Y en la parte del ingreso, que fue también algo que apuntamos en las recomendaciones de política pública, es precisamente eso, ¿no? Pareciera tener o parecen tener muchísimo más peso estos programas o estas políticas públicas que dan algún tipo de dispendio de o algún tipo de transferencia monetaria, ya sea condicionada o no, a las familias. Y eso en realidad es lo que está moviendo un acceso, por ejemplo, a la alimentación, un acceso a la educación, etcétera, ¿no? El hecho de que un alumno cuente, por ejemplo, con una beca, pues obviamente va a tener muchísimo más disponibilidad de acceder a una educación, ¿no? Entonces, con esto que encontramos, nada más, digamos, dimos la pauta en el apartado de recomendaciones de política pública a que es necesario, entonces, pues creo que mejorar todos aquellos programas o todas aquellas políticas públicas que tengan este objetivo, ¿no? De distribuir este tipo de recursos y también pensar en las implicaciones que tendría esto, ¿no? Entonces creo que eso también es uno de los hallazgos, pero sí no lo incorporamos en esta investigación. Y en la parte de corrupción, en donde mencionas del Sistema Nacional Anticorrupción, no metimos esa variable, digamos, en el indicador o ese análisis, no la quisimos incorporar precisamente porque en este nivel de análisis todavía no lo consideramos, lo vuelvo a mencionar, como tan fino el análisis. Entonces, digamos, en términos muy generales, por las bondades de esta metodología, pues no nos iba a arrojar como gran información. Lo que sí apuntamos como en la parte de revisión de literatura y en las conclusiones es que todas las evaluaciones que se han hecho alrededor del fondo de aportaciones, generalmente pues apuntan a esta parte de corrupción, sobre todo de opacidad de los recursos. ¿Y qué significa esto? Que pues cae mucho en la implementación de los recursos del FAIS, que por muy, digamos, por muchos candados que tenga la distribución de estos recursos, por mucho que haya una normativa lo suficientemente clara, haya capacitaciones a servidores públicos a nivel municipal y a nivel estatal, al momento de implementar los recursos, si el presidente municipal le da la obra a su compadre, pues bueno, ya ahí digamos ya no hay como ese mecanismo que están en los documentos normativos y demás, y entonces pues ahí se puede generar pues algún tipo de falla, ¿no? Entonces ya los resultados que se pudieran esperar en el acceso a cada uno de los derechos sociales, pues obviamente va a mostrar pues resultados contrarios, ¿no? Eso sí, lo apuntamos como a manera de antecedentes, aunque sí en el análisis del indicador pues no lo incluimos. Sin embargo, creemos que es una variable muy importante porque mucho, digamos, de los errores o las fallas que pudiera tener los impactos de este fondo pues caen completamente en temas de implementación de las obras y acciones de infraestructura social básica y encontramos en muchas localidades, en muchos ámbitos, ya sea rurales, urbanos, pues ejemplos como el que acabo de dar, ¿no? Entonces, digamos, gracias por el recordatorio y pues nosotros seguimos trabajando en ello. Muchas gracias. Respecto de la segunda pregunta de Joel, que ya mencionaba hace un momento algunos aspectos, precisamente creo que es importante también mencionar que en la investigación que nosotros proponemos, no apuntamos, digamos, solo hacemos esta distinción de que las circunstancias del hogar o del individuo importan mucho en el acceso
a los derechos. Sin embargo, también en la parte de recomendaciones de política pública, lo que nosotros hemos estado haciendo y que creo que también ya Coneval lo ha incorporado, es que no evaluamos aspectos, por ejemplo, como de calidad, de disponibilidad, de funcionalidad, por ejemplo, de los programas públicos, ¿no? El hecho de que nosotros digamos en la investigación que el acceso o el derecho a la educación es el que se encuentra distribuido de una forma casi universal, es decir, que pues, encontremos al menos una educación básica en diversos lugares de la República Mexicana, pues eso nos lleva a un acceso universal, ¿no? Pero digamos, nos quedamos como en ese nivel de análisis, sin embargo, apuntamos que eso no significa que el hecho de que haya una primaria en una zona rural muy apartada, eso significa que pues va a haber alguna eficiencia, ¿no? En algunos indicadores de educación, que es un poco lo que mencionaba, que no pudiera no tanto ser compatible con esta narrativa que se tiene, ¿no? O que vemos en los documentales. Entonces, creo que todavía seguir pensando, seguir analizando este tipo de indicadores en un nivel de calidad, en un nivel de eficiencia, en un nivel de efectivamente, poniendo el ejemplo de educación, si los niños están aprendiendo, si están logrando como las bases mínimas para ser competitivos con otro estudiante de otro país, pues todavía falta, ¿no? Y creo que en esta última parte, como ya mencionaban todos ustedes, después del 2018 se ha hecho mucho. Creo que Coneval ha avanzado en ese sentido y cada vez más se buscan evaluar que las políticas públicas, además de solo proporcionar los servicios o solo proporcionar este acceso o solo mejorar las coberturas, pues sí haya una mejora en la calidad de la infraestructura social, de la infraestructura educativa, de la infraestructura en servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre la pregunta de cómo incorporar estas coyunturas en el análisis transeccional, pues creo que es un tema sobre todo relevante cuando se trata de estudiar una serie de datos longitudinales. El objetivo primordial es no era caer en un periodo de análisis de un presidente o cualquier periodo de gestión, sino más bien seguir la línea de la disponibilidad de los datos de la manera más objetiva posible y que entonces una vez definiendo ese rango de años de investigación, entonces ver pues qué coyunturas aplicadas a cada uno de ellos pues pudiera ser interesante. En este caso, como estamos estudiando el FAIS, digamos como la única coyuntura crítica que tratamos de visibilizar en el estudio pues fue la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, ya en la parte de las conclusiones, lo que sí tratamos de hacer es ver que en este periodo o en este año de análisis, por ejemplo, si existía en ese entonces el Prospera, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene lógica estos resultados que encontramos en la disminución de la carencia por acceso a los servicios de salud, ¿no? Más bien, tratamos de llegar a esas conclusiones con esas coyunturas, pero no, digamos, en el análisis cuantitativo de la investigación, que creo sin duda pues sería muy importante como lo señala pues nuestro colega. Y finalmente, en estas preguntas concretas que son las preguntas del millón y que ya nos han hecho en otros espacios, el tema de cómo contribuyó la reforma fiscal a pues, la mejora de la infraestructura social, sí se observó, se ha observado mejoras, por un lado, respecto de la aplicación de los recursos. Es decir, cada vez más hay documentos normativos o formas de presentar la solicitud o la distribución, más bien, porque no es la solicitud, la distribución de estos recursos. Y en eso la reforma
ha mejorado mucho la distribución de los mismos. Ha mejorado también en el sentido de que hay capacitaciones a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, porque pues ustedes muy probablemente pues reconocen estas, bueno, estoy segura que reconocen estas realidades en donde pues hay municipios en donde no hay internet o llega un secretario, un director de obras que apenas sabe leer y escribir, y entonces ese director de obras es el que va a instrumentar el FAES, ¿no? Entonces, pues no tiene, pues quizá los conocimientos pues necesarios, o a lo mejor simplemente no tiene idea que lo que está haciendo pues debe de tener algún impacto, ¿no? En estos derechos sociales, y creo que en ese sentido la reforma fiscal ha buscado como toda esta coordinación de la implementación desde el diseño, la implementación que tiene que ver con la capacitación, la forma en cómo van a distribuir los recursos, cómo van a presentar el avance de las obras que están realizando, porque hay un avance, cada uno de los estados y los municipios presenta un avance de obras, cómo van, me parece que es de forma trimestral, y llenan algunos formatos y esos formatos lo enteran a la federación. Entonces creo que en tema de transparencia y rendición de cuentas pudiera decir que ha mejorado mucho. Como decía hace un momento, siento que a pesar de que han habido estos mecanismos, todavía se siguen suscitando pues este tipo de aspectos de las obras, todavía se escucha o todavía se documenta que hay municipios que el recurso que estaba destinado para construir la infraestructura de agua potable se utilizó para la fiesta del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez hay menos de esos casos, y creo que mucho también ha favorecido no solo la reforma, sino la evaluación que se hace a estos recursos, que se hace de forma anual y que se le solicita a cada uno de pues, los servidores públicos de un ayuntamiento que proporcionen este tipo de información, ¿no? Entonces creo que la evaluación y la reforma fiscal han ayudado mucho, pero pues obviamente hay espacios que mejorar. Y respecto también de la mejora en la política social, sí creo que en su conjunto esta distribución, sobre todo la forma en la que se distribuyen los recursos, ha mejorado la política social. Nuevamente insisto, hay mucho que hacer en la parte de la implementación. De pronto también ahí podría decir que hay un círculo vicioso entre evaluadores y quienes están siendo evaluados, pero pues creo que el objetivo sigue siendo el mismo y pareciera al menos estar claro, pudiera decir que a nivel estatal. Y la pregunta de si vale la pena continuar con el fondo, híjole, es una pregunta bastante interesante de responder. Nosotros lo hemos platicado con varios colegas y seguimos platicando con varios colegas. Pues la respuesta pues está, digamos, dividida. Hay colegas que dicen que esta parte pues del federalismo pues incluso no debería de continuar, que ni siquiera estamos como en un federalismo tal cual, estamos en una descentralización de recursos en donde nada más se distribuyen los mismos y entonces pues ya no tiene objeto de. Y por el otro, pues bueno, también está este tema que sucedió con muy similar con el caso de los fideicomisos, que fue muy sonado la noticia. Entonces el hecho también de decir, ok, miren, la academia o varios estudios han dicho que pues no ha tenido el impacto ya desde hace muchos años, que desde 1997 existe, entonces que desaparezca, pues entonces tendría que verse bien ese mecanismo de cómo redirigir esos recursos, ¿no? Que fue muy similar a lo que sucedió con los fideicomisos, ok, lo desaparecemos, pero entonces cómo compensamos, ¿no? Cómo distribuimos esos recursos que estaríamos de cierta forma como eliminando del FAES y que la bolsa cada vez es muy grande, ¿no? Entonces, no sé qué tan pertinente, digamos, sería como pulverizar, si me permiten el término, estos recursos y entonces hacer
varios programitas o hacer varias políticas públicas para entonces abatir, por ejemplo, la parte o mejorar la infraestructura social, ¿no? Creo que se tendría que pensar mucho y evaluar mucho, sobre todo cuando hemos tenido pues, desempeños o respuestas como lo que ha sucedido con la desaparición de Prospera, con el tema del Seguro Popular y ahora el Insabi, ¿no? Entonces, creo que con esos ejemplos pudiéramos o pudieran ser un buen referente para pensar en una respuesta que pudiera darse respecto de la eliminación del FAIS, ¿no? Pero sin duda, sí hay una documentación muy clara de que pues, los resultados pues, han sido pues, de cierta forma inciertos y no tan impactantes, ¿no? Como se esperaría, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. No, de Muchas mi parte gracias. Creo que sería todo. Gracias. Muy bien, pues no sé si alguien, como decía la doctora, tiene otra pregunta, comentario. Si no, pues con esto, con estas últimas respuestas terminaríamos. Pues nuevamente agradecer a la doctora Coutinho que pudo estar con nosotros, evidentemente al Seminario de Análisis Institucional por el espacio. Y bueno, de todos modos queda el video de esta sesión, así como datos de contacto de la doctora Brenda, del doctor Oscar Martínez, que también está en la Ibero. Rocío, antes de terminar. Sí, nada más que quería apuntar, ya que Joel nos recordó este documental. Bueno, es un trabajo de un cineasta que se prestó para ese documental de Panzazo, que nos muestra las carencias en el sistema educativo y que despertó en general como una desconfianza hacia los profesores y toda una gama de acciones prácticas que llevaron a cabo durante el gobierno de Peña Nieto para impulsar su reforma educativa con base en los indicadores que ya habían adelantado con ese tipo de documental. Nada más quería anotar que así a la par como hubo ese intento de una campaña de desprestigio hacia la tarea de los docentes, hubo también algunos otros documentales que nos hablaban de la situación de pobreza y de cómo se fue agudizando esa práctica de no apoyo a los sectores más vulnerables. Y si bien es cierto que todos los gobiernos intentan impulsar políticas de combate a la pobreza, cómo se fue como abriendo todo un costal de recursos que generalmente no iban a donde tenían que estar destinados. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, en el tiempo de Fox y de Calderón también, los programas sociales que estaban destinados a combatir la pobreza, el apoyo al campo, estaban inscritos familiares e incluso había algunos nombres de narcotraficantes que al tener una amplia gama de terrenos, de acuerdo con los requisitos que se pedían para estos programas, pudieron inscribirse y era la gente que estaba favorecida con estos recursos. Entonces, el cuidado que se tiene sobre estos fondos y el ramo 33 sirvió mucho para este tipo de componendas políticas. También recordemos cómo los legisladores había la oportunidad de que ellos negociaran este tipo de dinero a partir de estas pues, cláusulas que tienen los fondos y las aportaciones y cómo se derivó en un manejo político, pero que en la práctica no llegaba a los bolsillos de la gente. Y nada más para terminar, el documental de Eugenio Polvosky habla de la pobreza y lo retrata desde los niños, cómo las familias migrantes tienen que llevarse a los niños y cómo no se podría como medir con la justicia que tendría que hacerse con esta población que migra y que pues, no está como asentada en un solo espacio, ¿no? Y cómo los gobiernos intentan jalar a su favor este tipo de índices. Una de las gráficas que mostraba la doctora
en cuanto a, a los beneficios de estos fondos. Me llamó la atención el Estado de México, cómo tuvo buena participación de estos fondos cuando, pues, el Estado de México comparado, por ejemplo, con Michoacán, sí hay como una gran vertiente que podría como indicar que en Michoacán hay mucho más posibilidad de apoyo social a algunas comunidades que lo requieren, comparado con el apoyo que podría tener el Estado de México en cuestión del acceso a los programas. Pues solamente eso. Muchas gracias por todo. Gracias, Rocío, por el comentario. Y bueno, pues si ya no hay otro comentario o pregunta, pues damos por concluida la sesión. Y bueno, ya sea a través de la Ibero, a través del doctor Culebro o de mí, si quieren los datos para mayor referencia de la doctora Brenda. Y bueno, pues otra vez le agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego, excelente.